Visitar la ciudad de Higüey obliga a una parada para conocer por dentro su emblemática catedral, uno de los santuarios religiosos del país y de Latinoamérica más visitado, no solo por los dominicanos, sino por miles feligreses y turistas extranjeros. La construcción de la actual Basílica de Higüey, o de Nuestra Señora de la Alta Gracia, inició en 1954 por disposición del primer obispo de la plaza, Monseñor Juan Félix Pepén, y concluyó 17 años después. El 21 de enero de 1971 fue inaugurada por el presidente Joaquín Balaguer y para el 12 de octubre del mismo año es declarada como Monumento Dominicano. 5 días más tarde, el 17 de octubre del citado año, el Papa Juan Pablo VI la declara Basílica Menor. El templo se convierte en catedral de la diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey el 15 de agosto de 1973 por mandato apostólico. La basílica consiste en una estructura en forma de cruz latina. Su puerta principal está hecha de bronce con un baño de oro de 24 quilates y además tiene un campanario de 45 campanas hecha de bronce cada una. Desde Roma fue bendecida la basílica por el mismo Papa Juan Pablo II y el 12 de octubre de 1992, en su segunda visita al país, el Papa Juan Pablo II coronó personalmente a la imagen de la Altagracia con una diadema de plata sobredorada y también aprovecha la oportunidad para bendecir personalmente la Basílica y a todo el pueblo de República Dominicana. Este punto de oración y ruego es visitado todos los días por decenas de personas y cada 21 de enero, fecha cuando se celebra en el país el Día de la Altagracia, es abarrotada de fieles que acuden a ofrecer agradecimientos o presentar sus ruegos y plegarias por diversos motivos e intenciones. Pero no solo se trata de adorar a la Virgen, cumplir la promesa empeñada y clamar por su intervención para redimir las penas y superar enfermedades, sino que su entorno es una vasta tienda de simbología que refuerza la vocación religiosa y el culto a Dios.